Vigilia en memoria de una madre latina asesinada de una bala perdida en el día en que cumpliría años. Familiares buscan alguna pista del paradero de la joven embarazada desaparecida y lo hacen en el área en donde encontraron su vehículo. Autoridades determinan quién es la madre del bebé abandonado dentro de un contenedor de basura. ¿Y cuál asiento de un vehículo es el más peligroso a la hora de un accidente? Lo que dice un reporte. Comenzamos. Muy buenas noches, les saluda Erika Maldonado. Y Enrique Rodríguez. Claro que sí, en el mismo lugar en donde una mujer latina recibió un disparo que cobró su vida, familiares realizaron hoy una vigilia en su memoria. Natalie Pérez desde el centro de producción nos tiene las imágenes. Natalie, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Fue una emotiva vigilia en la que se recordó a Lisa Ramos. Precisamente hoy estaría cumpliendo sus 41 años de vida. Sin embargo, sus familiares esperan que pronto puedan dar con el responsable de arrebatar.